¿Cómo estamos en casita? Adán, Adán, Ashley, Eric, ¿cómo estamos? Feliz año, ¿qué tal? buenos días, maestra, feliz año. Bien, igual, qué bien, feliz año. Ya lo hacía menor. Ok, please take your seat. Tomamos su lugar, chicos. ¿Listos para iniciar? Qué gusto volver a escuchar sus risas, que están felices. Eso es bueno. Que siempre iniciemos así. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? ¿Descansaron? No. Hacía falta más, ¿verdad? ¿Hasta el 6 o después del 6? Después del 6, sí, ¿verdad? Y de que nos permitan ahí divertirnos con los obsequios de los reyes, ¿verdad? No creo. A lo mejor sí les van a permitir traer sus obsequios, puede ser que sí, pero el faltar no creo. Pues estamos reiniciando. Entonces, pues qué bueno que estamos nuevamente aquí. Ya saben, se les desea todo lo mejor, que todo lo que vayan a desear o ya desearon en esa noche vieja para iniciar, se les cumpla. Y pues que de aquí en adelante todo obstáculo que pueda existir, ustedes puedan romperlos y seguir adelante, sobre todo ustedes que ahorita están formando lo que va a ser su futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, como siempre, reiterarles ese ánimo, ese esfuerzo para continuar trabajando, ya saben siempre, resolver actividades, entregar actividades, ya estamos en lo último para terminar este semestre, entonces por favor, échenle ganas a estas 3 semanitas que nos quedan y estaríamos terminando el semestre A, ¿no? Entonces, ustedes saben que deben de cumplir con lo que de aquí nos falten, ya traen una idea de sus calificaciones, más o menos, nada más enfocarse a cuál sería el promedio con el que vamos a terminar. Entonces, por favor, chicos, para que, sí, con esa emoción le echemos ganas y salgan bien adelante, por favor, para que puedan concluir bien este semestre y podamos iniciar el otro sin problema. Entonces, pues bueno, después del descanso, pues bueno, tenemos que seguir trabajando. Pero vamos a iniciar con pensando en los Reyes Magos, en que si voy a traer mis obsequios para el día 6, por lo menos, para que pueda presumir que me porté bien y lo que me trajeron fue justo lo que pedí, pues vamos a iniciar con eso, ¿no? So please prepare your notebook. Please write the date and okay, please, just easy words. My wishes for the wise men are, mis deseos o lo que quiero pedir a los reyes magos son, y enlistamos, desde lo más material hasta que si me voy a ir a pedir algo que tenga que ver con
familia, amigos, situación, etcétera. So please, everybody, notebooks, at home please the same, en casita lo mismo. My wishes for the wise men are... Claro que sí, bienvenida, feliz año. No, como tanto que lo celebre, no. Es más mexicana esa celebración que allá, pero ustedes saben que todo lo relacionamos en inglés para que también podamos explayar todas nuestras tradiciones, pero también lo podemos manejar en inglés. Entonces, my wishes for the wise men are... Ay, sí, eso es lo que todos los días, el frío. Ok, ideas. ¿Qué ideas podríamos pedir? Spider-Man. Ok, Custom. Money. What else can we wish? What else? Good grades, buenas calificaciones, easy activities, actividades sencillas, no test, nada de exámenes. Cuando un lector no da, te dice bless you, ¿no? Bless you. Es lo mismo que salud. Sí, no. Más para nosotros, más para ellos, bless you está enfocado a Dios te bendiga. Nosotros luego aquí decimos, Dios te cuide, Dios te proteja. Bless you, bless. Viene de bendecir, entonces, bless you es... ¿Cómo? Salud, healthy, no. Entonces, cuando dicen bless you, es como Dios te bendiga, Dios te proteja, que es lo que decimos, ¿no? Cuando saludas, Dios te protege. Bless you, es más con eso. No tanto de salud, sino de bless you. Viene ahí de protección. Okay, so we have money, clothes, new pajamas, a new school bag, tennis shoes, probably. Okay. Okay. A new cell phone, a tablet, a computer. Okay, Alexia, just 3 to 4, easy. We're not going to start talking about a lot. Just easy things. As you listen, your classmates, money, clothes, tennis shoes, a school bag or a backpack, probably a teddy toy,
or any gadget that you want. So just something that you want to ask. Ready? At least write two or three. Sorry? Can you repeat that? ¿Cómo se dice vieja en inglés? No, nada más las cuatro cosas que quieras tú agregar. No, no vamos a hacer una carta de my dear. No, just we mentioned that. Ready? Good grades, okay. Ah, that's a good one. Electronic acoustic guitar, money, and more money. Okay, the money is necessary. Ready? Any idea? Or any help that you want? Okay. Ready here? Oh. ¿Cómo se pronuncia juguetes? Toys. Ah. T-O-Y, toys. No, pero ya parte del dinero ya no hay más. No more, just money. Okay. Mental health. Okay. Health. Porque healthy ya se va más a saludable. Health. That's correct. Don't worry. Sorry. ¿Cómo sabes estabilidad? Bueno, ¿cómo se describe estabilidad? Estabilidad en what? Social stability, financial stability, economic estabilidad en qué? Okay. So, emotional, con ese, stability. Okay. Stability. Para no iniciar con ese, sino con ese. Stability. You're welcome. Ready here? You have your wishes? Okay. Okay, that's good. Okay, a telephone. Nice. How about tennis? Okay. A book, a tablet, an iPhone. Oh my God. Okay, very good. Okay, ready? Yes, more or less yes. Just four ideas. Ropa, clothes. Clothes con ese. CL. S, o sea, primero o C, ajá, L, ajá, TH, ok, S, clothes, ajá, ropa, clothes. Okay. Okay, sí. Ah,
Ok, vamos a ver. Está con nosotros el director general y quiere dar un mensaje, entonces vamos a escucharlo, por favor. Gracias, maestra. Buenos días. ¿Me escucho correctamente? Sí. Gracias, maestra. También nos acompaña la maestra Brenda. Maestra Brenda, ¿estás presente? Sí, buenos días a todos. Gracias, buenos días. Bueno, pues, sin más preámbulo, el motivo de la intervención es para saludar a los jóvenes, desearles un excelente inicio de año, que este año 2022 sea un año de retos, ¿no? Que podamos juntos poder salir adelante. Lo estamos invitando para que el semestre ya podamos venir 4 días a clases. Evidentemente los invito y los exhorto a que sigamos cuidándonos en el tema de salud. Ustedes saben que, bueno, llegó una nueva variante y parece que anda ahí haciendo algunas situaciones en algunos países. Cuidémonos, jóvenes, sí, por favor. Les mando un fuerte abrazo, que Dios los bendiga y les cedo la palabra a la maestra Brenda. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenos días, chicos. Bueno, de parte de todo el Instituto B, les queremos desear un feliz año nuevo, que esté lleno de amor, prosperidad y mucha salud. Esperemos que este nuevo año esté lleno de nuevos retos que podamos alcanzar y lograr. Espero que sigan con ese entusiasmo de venir a clases y sigamos cuidándonos, porque esto se ve para largo. Entonces yo espero que sigamos atendiendo estos reglamentos que tiene la institución, sigamos echándoles ganas a la escuela, y de mi parte sería todo. Tengan un buen inicio de clases y de semana. Hasta luego. Gracias. Felicidades a todos y a todas. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. ¿De quién? Ay, sí. ¿Cuándo dijo eso? ¿Ahorita? Pero dos, dice, ya no lo pongo en duda. No, pues yo no escuché. La mayoría no. Pero las felicitaciones siempre se agradecen, así que no está de más. Okay, so let's go fast. So fast, we read your wishes. Yes? Okay, one, and then the other, and then we continue. Okay, ready? Okay, don't worry. 1, 2, 3. It's just remember, we try to start using the English and especially communication. So, one wish or two? Okay. Okay. The next, Naomi? Okay. Okay. In English, try to use more English than the Spanish. Sorry. Okay. Just one. Okay. Listen, please. I wish get back with my ex. Okay. Money. Money and books. Okay. Listen, please. Okay. Very good. Yes. And more money. Excellent. Money. Okay. Here. Okay. Okay. Here. Okay. Here. Okay. Okay. Here. Okay. Okay.
Claro que sí. A ver, chicos. Buenos días, chicos. Ellos son sus compañeros de quinto grado en la materia de diseño gráfico. También en diseño gráfico llevamos línea emprendedora y les van a presentar algunos proyectos que ya se van a poner en acción. Empezamos con mi Bueno, mi producto se llama The Jam Cookies. The Jam Cookies son galletas de mantequilla con centro de jalea. El producto está basado en un video de TikTok. Son fáciles, de hacer y de entregar como al momento. Y se me facilitó como porque dada la pandemia no podemos estar como que haciendo muchas cosas. Comiendo una paleta o algo así. Ya en el receso te lo puedes comer, porque viene en mi caja, es guardar así. La misión de este producto es ofrecer calidad. La visión es poder hacer que mis productos de tus proyectos poder estar preocupado de si te vas a manchar o no sé, algo así. Los valores son el respeto, la historia de las mamás, es que me olvidé el TikTok y dije, ay, es muy fácil. El producto se va a estar vendiendo esta semana. Por si quieren, si gustan, son 5 galletas, vienen en una cajita así chiquita. Son grandes las galletas, no son chiquitas. Entonces, tienen 3 distintos sabores. No sé muy bien todos los sabores, ¿no? Pero van a venir distintos sabores. La jalea y las galletas. Entonces, pues, si quieren ahí, me avisan. Muchas gracias. Buenos días, nosotros somos compañeros de Sade, Yosha y su servidora Mira. Nuestro producto se llama Pepi Sushi, creo que ya lo han escuchado. Y si no, pues que se trata sobre eso, ¿no? Es como envuelto de camarito y tiene chamoy y miguelito. Las empresas se llaman Sushi. Y esto se dio en la materia de emprendedora para poder ofrecerles a ustedes un producto innovador y que sea desagrado. Nuestra misión y la visión y los valores que está diciendo su señor. Bueno, nuestra misión de Sushi es proporcionar a nuestros clientes un rico producto de capital. Y nuestra visión es tratar que el enfoque de la comunidad haga crear un concepto. Y pues nuestros valores serían el respeto, la responsabilidad y la integridad. Prácticamente nuestro producto es para más fácilmente debido a la pandemia. Nos tuvimos que modificar en cierta forma a las necesidades del consumidor o sea, sus necesidades. Esto no tiene nada de valor, ya que pues así se nos facilita más de que ustedes puedan consumir nuestro producto y que ustedes lo disfruten mejor. Es muy sabroso, la verdad, 100% recomendable, hasta la avalado por las maestras. Y espero que nos escojan y nos den esa oportunidad de nosotros, de darnos, pues ahora que la oportunidad de nuestro producto es muy sabroso,
te da una experiencia refrescante y lo más importante, te levanta el agua. Así que, si a ustedes les gusta el picante y algo fresco, este producto. El miércoles les estaremos pasando con una orden de 20 y pueden dar un adelanto de la mitad. Y el lunes se los estaremos entregando. Así que gustan. Baratos, deliciosos. Nombre de Google, Fanny, de Quitoa. Bueno, nuestra empresa se llama Palomía, que es una mezcla entre palomitas y ustedes, la de palomitas. Entonces, son palomitas. Nuestra empresa presenta palomitas de cualquier sabor. Por ejemplo, saladas como chile y queso, dulces como por el momento tenemos de cereza, pero ya vendrán más sabores. También puedes llevar colores como amarillo, rosa y todo eso. Son bolsitas de 120 gramos más o menos de la porción y te costará 13 pesitos. Así que si quieren una, lo pueden buscar a Fanny o a mí. Nuestro punto de venta sería aquí el patio, el principal, y nos tenemos Lucas o Andrew. Va a quedar el punto de pregunta. Cabe mencionar que este no va a tener tal cual un punto de venta que van a llegar a instalarse por las nuevas reglas de la pandemia. Se va a hacer bajo pedido, como nos dijo su compañera Miriam, bajo una orden de venta. Sus compañeros ya los van a traer preparados y solo se les va a dar el pay. Y eso sería todo. Gracias, chicos. Gracias. Okay, interesting, ¿no? Interesante, ya cuando los vea yo que estén igual ahí creando sus empresas, eso va a estar interesante. Ok, so let's go to the book, please. Ok, so let's open our book, page 40, please. Page 40. No, we have to work because we have just few weeks. And so we need to work. Okay. No, we're going to finish with the book one. No, 40, page 40, página 40. If you remember, we start talking about routines, if you remember, and we talk about the normal common activities, 40, 40. And then we're going to continue, no? If you remember, we're talking about a person who designs the, from the venom of a serpent, we get the antivenom. Now, then we discover about the photographer, the normal activities to that. Okay, now we go to page 40, the culture corner. College life. So, if you remember, you are here trying to finish with the basic studies, and then you are going to start studying the interest that you have. So, each one is going to choose a different career, and you are probably going to face with this, or probably not, because if you remember, is not so similar universities or college from the USA or from different parts of the world.
to here in Mexico, but we're going to learn from that. So we have that. So let's start. What is college life like in the USA? ¿Cómo se imaginan? Tenemos muchas ideas de películas. ¿Cómo es la vida estudiantil, pero ya enfocado a universidades en Estados Unidos? Ahí está. As we say, a movie, okay. That's real. That's real. Yes, that's real. Is it normal? Just that you go to study and you don't have that enjoyment, no? Like the movies. So let's see what we have here. College life in the U.S. is exciting and challenging. Students prepare for a career. They attend lessons 5 days a week for 5 hours a day and learn different subjects. They can live in dorms on campus, and in their free time, they can join clubs, fraternities, and sororities. And that's real. Yes, as we have here. In the USA, it's exciting, a challenge. Es un... ¿Cómo lo diríamos en español? Una rueda de que cada día van a enfrentar cosas nuevas. Ya vimos a sus compañeros que ya van con esa idea y vamos con eso, ¿no? And students prepare for a career, attend lessons 5 days a week for 5 hours. Ustedes si tienen familiares, hermanos, ¿cuántas horas se pasan en la universidad más o menos? ¿No han tenido o familiar, un conocido en universidad, más o menos, que les estén platicando a qué se van a enfrentar? ¿Todavía no? At the back. Okay, so that's real, okay? So that's how you are going to fence that. Okay, so let's do activity one, please. True or false? Which of the sentences that we have on activity one are true and which are false, please? Can you please read activity one? Read the sentences and according to your ideas or if you have information. No, just read the sentences and answer true or false without any idea from the reading. And your book? Oh my God. Yes. Yes, you can work together. Yes, these sentences. That's 6 sentences. According to your opinion. There are classes every day. Yes, Karia. Tienen clases todo el día. Todos los días. Cada día. Every day es un día tras otro. So read the sentences, please, without reading the information. Vamos a tratar de ver qué tanta información tienen ustedes con la idea de una universidad y sus actividades. Como dicen, algunos tienen familiares que ya les han comentado y tienen una idea. Hay quienes dicen, yo no sé nada de esto. Entonces, lean esas oraciones sin entrar al tema. Y veamos cuántas le acertamos. No se preocupen. Use your pencil. Usen lápiz si no quieren tener que estar ahí haciendo tachones o marcas. And then we're going to confirm the answers. So, for example, number one,
Okay, please, can you please read number one? There are classes every day. What do you think? Okay, it could be false, not all the time. Probably that could be why we say that they have more hours spending that. Okay, so we can say that is false. Okay, there are classes 5 days a week. Okay, according to that. For number two, Pablo, can you read number two sentence, please? Please add the lessons for 5 hours each day. What do you think? True. True. Okay, that's correct. According to the small idea that we listen. Number three, okay. Naomi, can you read sentence number three, please? Why not? No, Friday. Friday. Cuidado con el free day, porque ese es día libre. A Friday, ese es viernes. Entonces, cuidado, no vayan a pensar que es lo mismo. Don't confuse with that. Okay. So, yes, true or false? 5 days a week, Monday to Friday. Number four. No, claro que sí. Ok. Ninguno va hasta que me lo pidan en inglés. Sit down, please. Ok. Ok. Carlos, can you read number four, please? Number four, students can live on campus? True. True, okay. Number five, okay. Okay, please, can you read number five, please? Okay. Can't live on their own, can't, no pueden. False. Okay, sometimes they live alone. Muchas veces viven solitos. Number six, okay, please, can you read number six, please? Okay, clubs, false? Okay, who want to join fraternities and sororities have to pass a test. O sea, tienen que ser miembros de la universidad para poder unirse a estos grupos. And number seven, fraternities are for Greek students. False. Okay, very good. So we have false, true. False, true, and the last three, false, false, false. Sería las 5, 6 y 7 falso, y tenemos aparte de la 3 y la 1, y solo verdadero, 2 and 4. Okay. The next one, please. Now, let's listen to the information, please. Ok, está muy fuerte y voy a interrumpir las clases. College Life. College life in the U.S. is very exciting. College students study hard, learn a lot of things, make new friends, and have a lot of fun. College studies. College students in the U.S. study many different subjects like science, biology, physics, chemistry, math, or English literature. College students go to classes for about 5 hours a day, 5 days a week,
and study or do projects for about 3 hours or more. Life on campus. Living on campus in a dorm is an adventure. It isn't like living at home. College students usually share a room in the dorm with another person, but sometimes they live alone. Most college students have a meal plan. They can eat at a college dining hall for a cheap price. Clubs. Many college students join clubs like sports, drama, newspaper, and art. Some very popular clubs are the Greeks, or fraternities and sororities. They call them Greeks because their club names are in Greek letters. Students who want to join one have to pass tests. The Greeks organize events like sports and dances. They also hold events to raise money for charity, collect clothes for the poor, and even clean up the environment. Okay, please, can you find the main idea of each paragraph, please? ¿Pueden encontrar la idea principal de, sobre todo estos tres párrafos que nos especifican, de college study, life on the campus, and clubs? Please, can you use a highlighter? ¿Pueden usar marca textos o just your pencil o any different color? The main idea, ¿cuál sería la idea principal de estos tres párrafos, please? College studies, estudios de universidad, life on campus, la vida en el campus, and clubs. Okay, please. Which is the main idea, la idea principal de cada párrafo o cada de estos temas? Sorry? De todos. Just these three. Okay. Just these three. ¿Cuál sería la idea principal, lo más importante de cada uno de estos tres temas? Okay. ¿Qué es esto de la idea principal o lo más importante? Cuando nosotros estamos en la resolución de un examen de lectura de comprensión, entre tantas preguntas que nos llegan a hacer, casi siempre viene la idea de ¿cuál es la idea principal? Y siempre puede ser que esté en la primera oración o muchas veces la primera con la última. Entonces, ustedes saben, al haber realizado este examen del College Work, que les dieron, creo que 40 minutos o menos para resolver ejercicios. Si recuerdo, uno fue donde venía vocabulario y estructura, y el otro les calificaron con lectura de comprensión. Y como dice Pablo, no nos da tiempo porque no estamos acostumbrados. Aquí nos pasamos 90 minutos entre que echo relajo, platico, me pasan las respuestas, a que ahí únicamente tengo el tiempo y tengo que saber cómo agruparlo. Y muchos de ustedes yo sé que tienen el conocimiento, pero el tiempo no les permite demostrar ese conocimiento. Entonces, cuando ustedes conocen su calificación, y lo he tenido por experiencia, no sé inglés, no es cierto. Este tipo de exámenes para saber qué nivel de inglés muchas veces es el tiempo. Que ustedes estén acostumbrados a que me enfoco a hacer el ejercicio, dejo a un lado el que me está hablando fulanito, el que quién pasó, el que si escuché un ruido, etcétera,
y trato de concentrarme en lo que me piden que haga. No es sencillo. Y más ahorita si estamos con 3 salones más, que se escucha voz de la maestra. Hoy no he escuchado a mi Sol, que sabemos que tiene una voz fuerte y que nos distrae. Puede ser la situación así y debo de tratar de concentrarme, una, porque pagué una cantidad exagerada que cuestan los dichosos exámenes. 2, porque me están solicitando un nivel de inglés, si no, no puedo entrar a la universidad o no me pueden dar el trabajo, porque hoy también va a ser eso, al que quiero entrar. Y 3, porque yo sé que sé y que yo lo puedo demostrar. Entonces, a lo mejor ahorita ustedes están con, ay, se relajo, pero recuerden que se van a llegar a que se los van a pedir, ya sea para entrar a universidad o para titularse. Y lamentablemente sabemos que esos cursos nos cobran un dineral. Y cuando ustedes ven, ay, ¿para esto pagué tanto? Y hay algunos que son muy buenos, créanme, porque yo tengo que buscar el igual. ¿Cómo poder pagar una certificación de 4,000 pesos? No voy a gastar otros 4,000 en que me den el curso. Y muchas veces, como dice Pablo, sí es cierto, hay unos cursos en línea o videos que son muy buenos y te ayudan a eso. Entonces, algo de todo eso, ¿por qué me desvío del tema de trabajar en puro en inglés? Porque es algo, veo la pregunta y ¿qué me está preguntando? 1, hay un montón de palabras desconocidas que en ese momento no puedo agarrar el celular, el diccionario y voy a buscar. Lamentablemente no tenemos ni ese tiempo. Entonces, con lo poquito que comprendo, debo de tratar de obtener una respuesta, A, B, C o D, y tratar de que sea la más adecuada, o sea, que mi respuesta sea correcta, y sobre todo en poco tiempo. Entonces, vamos a tratar de ir haciendo eso, cada ejercicio, yo sé que a veces es pesado, ay, otra vez el libro, y ay, me dice la Miss que escuche, ay, y que le dé la respuesta. Pero es lo único que les puedo ayudar yo para practicar. Otra cosa sería que cada clase les aplicara yo exámenes con tiempo para que se acostumbren. ¿Sí? Esa podría ser otra idea. Y cada semana de lo que saquen en ese examen, esa sería su calificación, no sé, del bloque podría ser otra idea. Entonces, tenemos que ir buscando cómo. A no sentirlos presionados porque estoy haciendo examen cada semana y de ahí va a depender mi calificación, el tratar de que en estos ejercicios que hagamos, que se resuelvan, podamos hacerlos un poquito más rápido, ya nos acostumbramos después de 2 bloques y medio más o menos, y tratar de que la respuesta sea correcta. Por eso es que voy a, ¿cuál es la idea principal? Ok. Vamos con la primera. Estudios en la universidad o en el colegio. ¿Cuál sería la idea principal aquí? Ok. Aquí lo tiene él resumido rápidamente. ¿Más fuerte? What do in the college? ¿Qué se hace en el colegio? Ok. Viene con eso, es lo que viene. ¿Qué subrayaron allá? ¿Qué subrayaron allá? Ok, studying tiene que ver lo que haces en el colegio. ¿Qué haces la mayor parte del tiempo? Estudiar. Entonces, ahí viene la idea. ¿Viene más información? Claro que sí, que en algún momento dicen, puede ser importante, pero si yo me voy a la idea principal del párrafo, es lo que se hace en el colegio, ¿no? O principalmente la palabra study, que ahí nos viene. Study many different subjects. Son diferentes, pero ¿qué es lo que hace el fin? Study. Ok. Number 2. Life on campus. ¿Por ahí alguien lo dijo? Living, vivir. ¿Sí? O tratar de sobrevivir. Ok, ahí está. ¿Sí?
Eso está perfecto. Very good. Okay. Easing like living at home. Nunca va a ser como vivir en casa porque a lo mejor no tengo tantas responsabilidades. Aquí sí. Y tengo que seguir indicación, a qué horas ya no se puede salir, a qué horas, etcétera. Yes, go to the bathroom. Okay. Yes, of course. And finally, clubs. ¿Qué encontraron o cuál sería la idea, Andy? Join clubs. Unirse a grupos. Esa sería la idea general. Bien, es lógico, mucha información. Pero lo principal o lo que tengo que encontrar es esto. Entonces, así es como debemos ir buscando. Y ya de ahí analizo la pregunta que me hagan, pero en general ya encontramos la idea principal. Ok, so let's go to the next one. Activity two. Choose the correct word. Ok, so we have three sentences, activity two. And you're going to choose one option. We have words involved. Tenemos palabras en negrito. So we're going to choose the correct one. Okay. Esa actividad tratamos de hacerla lo más rápido posible. Leo la oración una o dos veces y decido cuál es, ya sea el verbo más adecuado. Muchas veces es preposición. Muchas veces adverbio, adjetivo, etc. So, students' projects on the subject they study. Do o may? Do. Do projects siempre va a ir con do. Hacer proyectos. Do. Okay. Number two. That's correct, porque dorm es específicamente el dormitorio. Entonces, estamos hablando about in general. They stay in a room of their own in? That's correct. Or a room with another student. Share, comparte. And three, most students. Okay. Se une a un club a lot. Okay, very good. So, number one, do. Number two, campus, a dorm, and share. Number three, join. Perfect. That's perfect. Okay, now, let's go to the page 41. Everyday English. So, the phrases that we must use in a useful way to make a conversation. Se supone que son esas palabritas, frasecitas, que nos ayudan a llevar una conversación, ya sea que llego a comprar un ticket, llego a pedir un libro, llego a pedir comida, etc. Se supone que debemos de dominarlo. So, let's go there. This is asking and telling the time, okay. Creo que no va a haber problema. Okay, so we have there. We have six clocks and let's listen the pronunciation, please. 6 o'clock. 4, 6. 6:30. 6:30. 5:45. 5:45. 6:15. 6:15. 5:40. 6:20. 6:20. ¿Se escuchan sus conversaciones? Ok. ¿Cuál de las dos formas, honestamente, es la que más uso cuando me piden que dé la hora en inglés? En español. O'clock, 3:06. Pero la más sencilla es la segunda, ¿no? Donde decimos los números que ya me los logré recordar y es la que
la que siempre uso, pero debemos de tratar de conocer las dos, en donde hablamos de cuarto, 25, 10 para, o ya pasaron 15 de. Es igual que en español, nada más tenemos que irlos recordando. ¿Perdón? En algún momento cuando hicimos inducción, vimos algo de la hora. Entonces, aquí estamos nada más confirmando. Ok, so. Number two. Listen a number the clock faces in the other you hear. Ok. Van a escuchar la hora y van a ordenar de acuerdo a los relojes cuál es la que van escuchando. Ok, so, let's go there. One. What time is it? It's 12 o'clock. Two. Excuse me, do you have the time? Yes, it's 2:30. Three. Can you tell me the time, please? Sure, it's 5:15. Four. Excuse me, what time is it? It's 10:40. Five. What time is it, please? It's 8:50 now. Six. Excuse me, do you have the time? Yes, it's 9:45. Ok, si se fijan, se usaron las dos maneras. Una las van a identificar más sencilla y a lo mejor nos cuesta el de pasan de, que sería, o faltan para, que nosotros lo usamos en español. Entonces, let's listen for a second time and then we check. One. What time is it? It's 12 o'clock. Two. Excuse me, do you have the time? Yes, it's 2:30. Three. Can you tell me the time, please? Sure, it's 5:15. Four. Excuse me, what time is it? It's 10:40. Five. What time is it, please? It's 8:50 now. So, number one is? Six. Excuse me, do you have the time? Yes, it's 9:45. Okay, number one is B. That's correct, 12 o'clock. Number two? Sí. Okay, that's correct. Okay, very good. Number three? B. Okay, D. Number four? A. Okay, very good. Number five? A. And number six? E. E. Okay, perfect. ¿Questions? ¿Alguna duda? No. ¿En cuanto al manejo de la hora? Okay, so okay. So palabras que es familiar en español al decir la hora, que tienen que ver con inglés. ¿Qué palabras que usamos en español para decir la hora reconocemos en estas conversaciones que piden la hora y que decimos, sí, esta la usamos igual en español? Past, pasadas. Ok, past, ok. Quarter, perfecto, que es el cuarto. Ok, para la sería para, en inglés. Ok, quarter to, si decimos to, el to, eso es cuarto para
la siguiente hora. Si decimos quarter past, significa que ya pasó, past. Entonces, sí es para nosotros sencillos porque lo manejamos. Tanto decimos son las 10:15, como muchos decimos son 10:15. Puede que lo que nos falte es ese de past, o sea, ya pasaron tantos minutos, o el tú, van o faltan tantos para la siguiente. Entonces, nada más es de irnos acostumbrando. Esa es la más sencilla. Y ya si nos vamos a que ya pasaron 20 minutos de tal hora, es cuando decimos 20 past. Ok. Ahora, making arrangement, haciendo arreglos o haciendo las reuniones, las citas, etc. Activity 3, please. Listen and say. Do you want to? That sounds good. What time do you want to meet? What time is it now? Is 6:30 okay for you? Let's meet at the courts at 7:30. Come in. Okay, see you there. Okay, so as you know, now we go to a conversation where they are making arrangement. Están haciendo planes para reunirse en donde vamos a usar la hora. So we have there. Let's go to find this. Okay, so let's listen. Do you want to play tennis in the park later, Jamie? That sounds good. What time do you want to meet? What time is it now? It's 3:15. Right. Well, is 6:30 okay for you? Not really. My guitar lesson finishes at 6:30. That's not a problem. Let's meet at the courts at 7:30 then. Don't be late. Okay. See you there. Okay, so we have a conversation that we have the idea, and then we have the time. Okay, so activity 4, 5 sentences with the same meaning. Okay, ¿de qué otra forma en el diálogo está plasmada la misma información que nos ponen en el ejercicio 4? Como ustedes saben, el libro llega a haber momentos en que ahorra muchísimo espacio. Entonces, nos ponen esas oraciones ahí seguiditas y necesito que encuentren en la conversación esas frases, pero con otras palabras, que estemos dando la misma idea. So we have there. Make sure you are on time. That's a great idea. No, it isn't. Do you want to meet at 6:30? That's okay. ¿Qué otras palabras ocupan para dar esa misma idea de las frases que tenemos ahí todas enseguida? Pablo. That's good. Puede ser, that's a great idea. That's okay with. Eso sería, that's not a problem. Oh, me equivoqué, Pablo, y era otra tu oración. Hi, Jamie, and that sounds good. Puede ser, that's a great idea. That's a great idea. That sounds good. Sorry, yes, you are correct, Pablo. So, can you underline, please? Number 2, that's a great idea. Es lo mismo que si digo, that sounds good. Eso suena bien. En español iría con, esa es una buena idea. That's a good idea. It's the same that that sounds good. Okay, so for Pablo, we have one done. So we need 4 more. Sorry? Would you want to meet at 6:30? Okay, very good. That's correct. Number 4. Do you want to meet at 6:30?
es lo mismo que en la conversación. Well, it's 6:30. Okay for you. Entonces, la número 4 va a ser igual que en el diálogo, lo subrayamos porque ahí no nos ponen el espacio ni línea. Entonces, podemos subrayar de diferente color o podemos enumerar. Esas son las dos opciones para que no tengan que anotar todo en libreta. Entonces, number 4. Well, it's 6:30. Okay for you. Es lo mismo a, do you want to meet at 6:30? Pablo. Está, no, es que creo que esa es not really, it's not isn't. That's correct. No, it isn't. Es lo mismo que decir not really. Ok, entonces en la conversación cuando nos dice not really, porque tiene otro plan, no se pueden ver a las 6:30, so not really, no, it isn't. That's not a problem, ¿qué sería? That's okay. That's not a problem, va con la misma idea de that's okay. That's not a problem. That's okay. Al siguiente semestre. Entonces, tenemos que acabarlo, claro que sí, y lo vamos a terminar. Y ya iniciamos. Okay, so number 1, make sure you are on time. Asegúrate de llegar a tiempo o estar puntual. Don't be late. Don't be late, okay. Don't be late. No llegues tarde, es lo mismo de asegúrate de llegar a tiempo. Make sure you are on time es lo mismo que don't be late. Entonces, para que vean que tenemos más frases que podemos ocupar en conversaciones. Ok. Ok, pronunciation. Vamos a activity 5, la pronunciación. Y ahorita vamos a manejar para nosotros la pronunciación del sonido d, que puede ir variando. Primero escuchamos cómo suena. D. D. Ok. D. D. Ok. D es cuando el sonido es lógico de la D que ocupamos. El segundo sonido es cuando hacemos para nosotros, que no lo tenemos en español, la T con la H. ¿Ok? Entonces, entonces vamos a ver primero, cuando es el sonido D normal. D. Pero cuando la palabra viene con TH, el sonido es así. D. D. ¿Ya escucharon el D? Se escucha muy fuerte. Sí. Ajá. Y cuando es sonido con TH. The. 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 Hay una ligera vibración en la lengua cuando lo colocamos con los dientes. The. The. Y no es lo mismo a la D que si ustedes, por ejemplo, decimos la palabra aquí, papá, that. Como que la lengua toca un poquito más el paladar con los dientes. Y cuando decimos la TH, que nos vienen todas estas palabras de that, baja más la lengua y toca más el diente que arribita, tocando un poquito del paladar. Entonces, esa es la diferencia de los dos sonidos. Vamos a ver. Dad. Ok, ¿cómo se escucha el...? Dad. Dad. Papi. ¿Con sí. cuál D? That's correct. The next one. That.
Ahí es con TH. Vean cómo se escucha diferente. Entonces, no podemos ahí tener un error. Dirty and then. Dirty. Se escucha bien fuerte el dirty. La siguiente, después o luego. Then. Uh-huh. Última. Ahí. There. Dear. Sí, dear, querido o querida. Dear. Entonces, si se fijan, no tenemos el sonido TH en español, pero es fácil para nosotros tratar de imitarlo. Va con la idea de donde colocamos la lengua cuando decimos la D, D, y la TH suena un poquito, tenemos que hacer como vibrar la lengua cuando decimos el that, that. No es lo mismo a dentist, dentist a that. Pega con los dientes. Y cuando usamos una palabra que viene con la D, como, bueno, en mi caso, no sé ustedes, si decimos dentista, dentist, mi lengua toca arribita de los dientes. Ya es paladar. Y cuando quiero usar la pronunciación TH, toca los dientes y muchas veces hasta como que más abajito, o sea, como que si quisiera salir la lengua. Entonces, recuerden que nosotros no estamos desde pequeñitos en la escuela donde nos hacen los sonidos en inglés. Por eso nos cuesta más trabajo o nada más nos adaptamos. Entonces, cada vez que ahora practiquen esto de la D y la TH, vean dónde colocan la lengua. Y muchas veces puede ser que vean, ah, por eso mi pronunciación a lo mejor no suena tan normal como el de tal compañero, porque no me había fijado dónde colocar la lengua. Entonces, para que estas pequeñas pronunciaciones que vienen es con esa idea de que ustedes vean dónde tenemos que colocar la lengua. Y más hoy que tenemos que estar cubiertos, pues no les puedo mostrar, ¿no? Lo que voy a, tengo la idea es pensar en videos para compartir y que entonces, porque hay algunos donde nos viene con todo esto, dónde colocar la lengua, la forma de la boca, etcétera, para ir mejorando la pronunciación. Okay. ¿Alguna idea? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran comentar? Yo sé que tienen sueño, pero ni modo. Regresamos a la vida real, a trabajar. Ni modo. Sí, su trabajo es estar aquí cumpliendo en la escuela y obtener buenas calificaciones. Yes, of course. Okay. So, let's go to the workbook, please. Page 60, please. Comencemos a trabajar con la sección de workbook. Cada vez, si se fijan, los estoy forzando a trabajar un poquito más rápido, con la idea de que vayamos resolviendo la sección de workbook. Entonces, por favor. Página 60, let's start with vocabulary. Okay. Exercise 1, 2, 3, 4, and 5. Go to the bathroom. Okay. Vocabulary. Exercise 1, 2, 5. Ejercicio 1 al 5. Lógico que va a haber información que iniciamos en diciembre. Pueden regresar a checar el tercer módulo. Really? Can you give me two points? Oh my God, that was so excellent. 5 points, 5 extra points, just because it's her birthday. Oh. Okay, please solve exercise 1 to 5, please.
8:50 we start checking. Vamos a ver si en 7 minutos cuánto avanzan. Veamos hasta dónde avanzan. Recuerden que voy con la idea de irlos apresurando a contestar los ejercicios. Que veamos con ir trabajando contratiempo. Entonces, veamos en 7 minutitos hasta dónde avanzan. And we start checking. Igual en casita, por favor, recuerden cualquier duda. Creo que hoy no estuvieron tan complicadas las actividades. Entonces, nos da tiempo de iniciar Workbook. Y sobre todo vamos repasando vocabulario. Lógico que viene información que iniciamos en diciembre, y es lógico, estamos en enero, ya se nos olvidó, pero recuerden que pueden regresar al libro, a las páginas que iniciamos, y si no, cualquier duda, ya saben que estoy aquí. O... Entonces... Yes, of course, come in. Y ahí te dice que algunos, por ejemplo, dos veces, have lo va a ocupar tres veces, walk lo vas a ocupar igual tres veces, pero se van a repetir en algunas. Finish all the page 60, toda la 60, all the page 60. Yo dije, yo iba a decir, stop, ya terminó una compañera, todos debieron de haber terminado. No, that's not true, that's not true. No, that's not. False alarm, false alarma, don't worry, you continue working. Yes, go. The five exercise. Los cinco ejercicios, really, page 60. Page 60, yes. Este, acá en breakfast, sería have. Have breakfast. Siempre que hablemos de
desayuno, comida, cena, vamos a poner have, como decir, tengo desayuno, tengo comida, tengo cena. Entonces siempre va a ir con el have. Okay, 3 minutes and we start checking. Okay, recuerden este consejo. Si algún ejercicio está complicado, me salto y paso al que sigue. Voy resolviendo primero los sencillos y los complicados los dejo al último para que no me lleve tiempo. Estamos en la página 60. Estamos comenzando con el workbook. Entonces, estoy tratando de medir hasta cuántos ejercicios. Tratamos de hacer la página 60, sino hasta donde llegues y vamos revisando. Sorry. Bien, tranquilo. Sí. En casa. ¿Qué hizo de cenar? Navidad hice pierna al horno, pierna enchilada con espagueti. Y en Año Nuevo hice otra vez carne. Hice unas costillitas de cerdo enchiladas y otra vez espagueti. Pan del espagueti. Pan del espagueti, sí. Okay, as you are working, I take attendance. Remember, present or here. At home, the same. Be careful. Okay. Sofía. Thank you. Christian. Thank you. Guadalupe. Thank you. Gabriel. Thank you. Orlando. Claro, Carlos. María Stephanie. Thank you. Regina. Thank you. Alondra. Present. Thank you. Diana Samantha. Thank you. Naomi. Thank you. Carol Miguel. Thank you. Héctor Gael. Thank you.
Dante. Okay, thank you, Dante. Shirley, thank you. Eric. Present. Thank you. Mario. Isabella. Thank you. Alexia. Present. Alexia, are you there? Okay, thank you. Thank you, Alexia. Marifer. Thank you. Pablo. Thank you. Carlos. Thank you. Omar. Thank you. Adán. Adán, are you there? Renata. Thank you. Ashley. Mia. Thank you. Thank you, Ashley. Okay, stop. 1, 2, 3. Don't worry. Recuerden, vamos a ver hasta dónde llegaron. Don't worry. 2 minutes. No. Okay, Adán. Okay. Gracias, Adán. Gracias, gracias. Ok, Adán, gracias. Ya está tu asistencia, Adán. No te preocupes. Okay, number one, the verbs. Please, as you say, you check, como vayan diciendo el verbo, van palomeando, please, it's important. So, number one. Perfect. Number two. Has. Cuidado, dice él. He has. Pero recuerden que ustedes tienen que hacer el cambio. Cuidado. Cuidado porque esto pasa en exámenes. Nos dan los verbos, pero nosotros tenemos que ver el sujeto. Y no es error de que no sé inglés, pero como dicen, aquí me está poniendo el verbo have, nunca me puso has. Es trampa, lógico. Es trampa, lógico, para ver qué tanto recuerdan que terceras personas tengo que hacer cambio. Entonces es has. Number three. Go. Puede ser go, pero aquí nos marca walks. Ese tercera persona. Gets up, has, walks. Number four. Has, perfecto. Number five, plays, perfecto. Six, ahí sí sería goes home, va a casa, goes home, va a casa. Oh, no es juego. Number seven, has, perfect. Number eight,
Walks the dog. Perfect. Number 9. Plays. Number 10. Watches. And number 11. Goes. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo sé que contestaron correcto. Nada más le faltó la S o S porque hablamos de él. Ok. Muy bien. We stop here. Paramos aquí. No olviden evidencias, las dos páginas y también esta página de Workbook. No la terminé, no se apuren, que se vean los ejercicios que contestaron. Recuerden que vamos en ese proceso. Ok, thank you. Igual allá en casita, se cuidan mucho. No olviden enviar sus evidencias, EDUCAP, por favor. Y nos estamos viendo mañana. Bye.